Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sinsognito. Mentira, no es un programa más de Sinsognito, es el primer programa del 2022 del Sinsognito. Vamos por el programa número 59, sí, son poquitos, pero recuerden que lo hacemos cada domingo en vivo y sin ediciones. Gracias a todas las personas que se conectan para conocer y escuchar a nuestros invitados. Y para conocer más del programa y que no se pierdan quién nos acompaña cada semana, sigan nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, nos encuentran como insta.sinsognito y en Twitter como sinsognito2. También tenemos un canal de YouTube, aunque un poquito ahí descuidado, pero bueno, sí tenemos ahí canal de YouTube, sinson.niton.es. Domingo 8 y 13, 9 de enero del 2022 en la capital del Ecuador, Quito. Hemos vuelto después de todos estos feriados, de todas estas fiestas, bueno, de estas fiestas, festividades navideñas y fin de año y todo lo que corresponde. La última banda que tuvimos fue de Colombia, ¿recuerdan? Y la primera banda con la que abrimos ya se ha vuelto un tipo de cábala. Siempre es una banda ecuatoriana, siempre volvemos a nuestras raíces. Este año prometemos y esperamos que también las bandas ecuatorianas que quieran conversar con nosotros, pues se animen a hacerlo. Más que todo, ese es el requisito primordial en el Sinsognito. Empezamos con una banda ecuatoriana, así como lo hicimos con nuestro primer programa del anterior año y con nuestro primer programa en inicio, cuando iniciamos recién el Sinsognito. Siempre ha sido la banda ecuatoriana la que nos da la patadita y esta vez yo siento que no va a ser la excepción. Ya pude conversar un poco con algunos de los muchachos que están conectados. Tengo entendido que poco a poco se conectarán los demás integrantes y si no, pues conversaremos con ellos. No hay ningún problema. Saludos a todos los integrantes de la banda. La banda de hoy, para todos los que nos siguen, y voy a esperar decir bien el nombre, siempre tengo un problema con los nombres en inglés, pero este es un nombre, ya lo verán, es como que mezclado, ¿no? Inglés-español, ya vamos a entender el por qué, o simplemente, pues suena chévere, y en realidad suena muy chévere decir que esta noche conversaremos con The Buitres en el Sinsognito, programa número 59, en este primer programa del año 2022. Auguramos que todos hayan pasado excelentes fiestas, que obviamente no dejemos de cuidarnos, la cosa está más fea cada día afuera, pero sin duda, pues tenemos este tipo de espacios, no soy el único, pues hay muchos más donde pueden recurrir a escuchar a sus bandas favoritas y la música que ustedes deseen. Pero vamos a continuar con lo que nos toca a nosotros, déjenme cerrar la ventanita de por aquí. Siento que algo me olvidé al decir, no sé qué, capaz que se me ocurre mientras vamos conversando, pero por ahí vamos descubriendo qué es lo que se me olvidó decir. En todo caso, estamos listos para conversar. Vamos a darle el inicio a Julio César, le voy a quitar el mute y le vamos a añadir a la transmisión. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Todo bien, y vamos a darle el intro también a Vince, que está listo y conectado. Vamos a quitarle el mute y le vamos a ingresar. Hola, Vince, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vince? A todos los oyentes, como quien dice acá del programa, todos los que nos están acompañando esta noche, y bueno, todo bien todavía, con salud, que es lo más importante. Y bueno, esperando que este año sea mejor que el anterior, que fue un desastre en realidad. Jimmy se está intentando conectar, apenas tengamos conexión con él lo voy a ingresar, está por ahí probando sus artículos, pero no importa, vamos ahí, me parece que ya está, vamos a verle por ahí, a ver si Jimmy está listo. Hola, sí. Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, estaba peleando con el internet, lo que pasa es que tengo la computadora ocupada en unas cosas que estoy haciendo y me tocó del celu y no coge bien el internet, pero bueno, saludos a todos y a las panas. Saludos a Jimmy, también ya se pudo conectar y esperemos que su conexión siga estable. Si no, pues vuelves, ingresas, entras, la verdad, no hay ningún problema. Seguimos aquí. Todo bien. Muchachos, cuéntenme, a ver, integrantes, ya los tenemos a ustedes, sé que falta, me parece, que en dos más. Cuéntenme quiénes faltan y también díganme qué tocan ustedes, porque yo la verdad, así les vi en las fotos, sé que Vince es el batero, la verdad, pero les soy muy sincero, entre guitarra y bajo. Sé que hay dos cuerdas de diferencia, pero díganme ustedes, ¿quién es quién? Bueno, yo soy Julio César, yo toco la guitarra y ahorita los que faltan son Sam, la vocalista, y David Dueñas, que es el bajista. Bueno, yo toco la otra guitarra en la banda y soy el productor también de la banda. Bueno, como tú ya lo bien indicaste, Carlos, yo soy Vince, soy el baterista, y bueno, les saludamos también a los dos faltantes en este caso y esperando que se conecten lo más pronto posible, igual para que igual también puedan subsanar cualquier tipo de pregunta que tú tengas en ese sentido. Vamos a ver, voy a descartarlo primero porque siempre quedo mal cuando empiezo a hablar sin Sinsognito, como se llama el programa, en este caso le dimos un poquito el nombre de la vuelta.
¿Todos son miembros fundadores o hay alguien que entró después? Bueno, en este caso sí es Vince y yo somos los que empezamos con el grupo hace ya casi 10 años. Y de ahí David, que se integró al inicio del regreso, porque bueno, ya te vamos a contar un poquito cómo fue la parte de esta nueva etapa de los buitres. David fue quien se integró al inicio cuando regresamos, y después fue integrando Jimmy y Sam. Ahí, tenemos un primer comentario, gracias a Cristian Javier. Pins, aprovechemos hablándole al Zapata o al Zapato, no entiendo, o al Taco, no sé. ¿Cómo fue está, eso? A ver. Está haciendo proselitismo político el amigo Cristian. Proselitismo político, por una cierta antipatía que tenemos con un cierto personaje. Ya vi por dónde va más o menos la cosa. Sí, ya vi por los zapatos rojos, ya sabes por dónde va. Pero bueno, es todo en son de broma, ¿no? O sea, no nos metemos en nada político. Siempre digo esto, ¿no? Y me olvidaba decirles en el backstage, no me han censurado ningún programa por ningún motivo, obviamente por cuestiones de cuando uno pone la canción y te quitan los derechos de autor, que es entendible porque son sus derechos, en eso nadie lo discute, pero sí espero tener el primer programa censurado. Eso hace que ya tengas un programa chévere también, ¿no? El conductor, claro, eso vende. Es parte de, y es, por así decirlo, es un gaje del oficio dentro de lo que viene a ser la comunicación en todas sus variantes, sea periodismo, claro, sea radio, sea televisión, sea institucional, organizacional, político, marketing político, propaganda, todo eso. Es verdad. Cristian Javier nos pone, joda nomás, saluditos. Carlos Benacasa se conecta también y nos pone, ¿qué impertinente es este gomita o gomit? No sé. Este gomit. Saludos. Cristian, el panas, señor vomit. Saludos. Sí. Saludos a los panas buitres. Y siguen llegando los comentarios. Cristian Javier manda una ranita por ahí. Este sapo creo por ahí. Bueno, antes de desviarme, vamos a intentar la primera pregunta. Ya parece que hemos sido amigos toda la vida, pero no es así. Yo por lo menos recién les conozco a los muchachos actualmente. Así que viene la primera pregunta. Por eso preguntaba de los socios fundadores. Porque, ¿cómo es? Yo creo que toda banda empieza así, ¿no? Conseguimos un bar, tocamos, nos dicen, vean, muchachos, tienen que tocar cierto tipo de música porque en mi bar va rock clásico, lo que ustedes quieran, ¿no? El bar que se imaginen, ¿no? Obviamente teniendo la escala musical, ¿no? Yo sé que si ustedes van a un bar y les dicen, vean, chicos, tóquense guarachas, bueno, no sé, si está en su haber, pues lo harán. Pero a lo que yo voy es, así se inicia una banda quiteña, ¿no? De lo que yo tengo entendido, me parece que es el común denominador de los demás. Conseguimos un bar, tocamos, tenemos covers y de repente la genialidad llega y despegamos del proyecto. ¿Cómo es tener ese saltito, ¿no? Ese trajinar. Obviamente estamos hablando de, había leído en lo que me habían enviado 2010 y ahora vamos 2022 y toda la cosa. No es algo que se da normal. Pero, ¿cómo es ese encontrarse en el bar, empezar y después de empezar a dar forma a de buitres? Antes de eso, muchachos, perdón. Ian Nicolás, buenas noches, amigos. Buitres, les pone por ahí. Bueno, ahí, ¿quién se anima a responder? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Saludo al amigo Ian. Siempre anda pendiente de los buitres. Bueno, Vamos, empecemos ahí, como dijo Jack el Destripador, por partes. Por partes. Nosotros, es un hecho bastante particular, porque sí, es todo lo que tú prácticamente has descrito en ese sentido es el leitmotiv por el cual la banda surgió. Y si bien es cierto, salimos en un bar. Es más, teníamos un bar, por así decirlo. O sea, Julio tenía su bar, entonces él también necesitaba, empezó a generar, como quien dice, bastante, bastante visita, bastante clientela. Entonces fue necesario, en este caso, empezar a incursionar, a experimentar con esta cuestión de la música en vivo. Entonces los buitres salen prácticamente, o sea, una reunión de un grupo de más amigos todavía, bueno, que no están acá, y algunos tienen sus propios proyectos de su propia vida, y bueno, se les saluda y se les desea todo el éxito y la suerte del caso. Y empezamos, como bien dice dice nuestra biografía prácticamente, y es la verdad, nosotros empezamos como un grupo de covers, en realidad. La,
No teníamos idea realmente de cómo llamarnos, no podíamos llamarnos el grupo del bar tal, porque no era como que, por así decirlo, no era muy conveniente. Entonces, parodiamos por ahí algunas cosas, parodiamos sobre todo parodiamos el imagotipo, el icono, el logotipo de los Beatles. Por eso es que los buitres inicialmente se llamaban, o sea, eran de buitres, pero con toda la tipografía de los Beatles. Entonces nosotros surgimos así, tocábamos evidentemente covers o sea, de Black Sabbath, covers de Dio, covers bueno, de lo que te puedas imaginar, Billy Idol, Kim, cualquier cosa, todo lo que te puedas imaginar en este caso, que es como quien dice música para bar. Y bueno, la banda se fue decantando a una serie de cambios con muchos de los integrantes y bueno. Llegamos a un punto en que evidentemente teníamos que cada uno continuar con su camino. Julio evidentemente cerró el bar, empezó a hacer otro tipo de actividades. Igual yo también entré a otro tipo de actividades de corte profesional. Y bueno, nunca perdimos el rastro como amigos, pero sí puede decirse que musicalmente pasamos inactivos un buen tiempo. Me refiero juntos. De ahí cada uno. Evidentemente continuó con sus proyectos. Julio tocó un buen tiempo con una banda también que se llama Calma. Jaime Jimmy, en este caso, también, bueno, fue el bajista y el vocalista muchos años de una banda que se llama El Metal, igual. Yo tenía mis proyectos por aparte, aparte de eso, daba clases de batería. Entonces, estábamos activos de cierta forma, pero no estábamos juntos. Bueno, ya sabemos todos lo que pasó en el 2020, que apareció una persona por ahí que dijeron en el Ministerio de Salud que solo es una persona con una cosa rara por ahí, pero resulta que no ha sido una persona, sino creo que eran 10.000 personas en un solo minuto. Entonces, ya prácticamente La cosa se puso cuesta arriba. se puso bastante, 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 bastante complicado. Entonces, en ese trajinar de toda esta cuestión, o sea, de esa vorágine de acontecimientos, ya nos encerraron prácticamente, nos metieron ya al confinamiento. Entonces, Julio, alguna vez, un par de años atrás, que alguna vez conversábamos, él me hacía mención de que ya hagamos un proyecto, o sea, propio, o sea, un proyecto en el que podamos plasmar ideas, en el que podamos plasmar nuestra propia identidad, inclusive la experiencia y la sapiencia que uno de una u otra forma ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Yo, la verdad, como te digo, como estaba dedicado más a mi ámbito profesional, más que el musical, evidentemente. Entonces, no le eché mucha cabeza. Ya cuando se presentó toda esta cuestión de la pandemia, Julio se volvió a contactar conmigo, volvimos a hablar acerca del tema y bueno, pues o sea, en medio de todos los contagios, en medio de la mortandad existente y de toda la cuestión que pasó, nos reunimos y empezamos a plasmar esas ideas que ya teníamos, o sea, generar esa identidad, ¿no? Al conversar acerca del concepto, o sea, cómo la banda en sí, cómo le veíamos, qué es lo que creíamos que teníamos que llegar a alcanzar en este caso y cuáles iban a ser los pasos, por así decirlo, para poder llegar a ese objetivo. Entonces empezamos a delinear de una manera muy general, ¿no? Lo que queríamos. Julio ya tenía algunas ideas ya desarrolladas, ya, o sea, ideas compuestas, o sea, temas que se han modificado evidentemente, pero siguen manteniendo el espíritu original como tal de la. De las composiciones y de lo que estaba pensado. Ahora hemos estado trabajando de otra manera y sobre todo con el apoyo y con ayuda de Jim, también como productor, que ya tiene otra visión. Entonces, hay muchos más elementos que se van aportando y que van enriqueciendo en este caso a la temática. Si tienes algo más ahí, Julio, continúa. No creo, o sea, bueno, ahí creo que se ha respondido una buena parte de la pregunta. ¿Y el bar le cerraron o se cerró? No, o sea, la etapa del bar fue bien chévere, pero tenía que ir a graduarme, entonces. ¿Cómo se llamaba el bar? A ver, vamos a ver si por ahí. Classic Bar se llamaba. ¿Dónde estaba ubicado? Está ubicada en la Juan Homero y Roca. O sea, fue uno de los Juan primeros lugares que Homero comenzó y en ese Roca, tiempo, en el Juan. 2007, a hacer música en vivo. Estaba justo en el castillo ese que siempre le Ah, cuentan sí. Había uno al lado Exactamente. que ahora hay uno que es Julio Karaoke, es algo así, No, ¿no? él Por ese ahí. siempre ha estado ahí, hasta Sí, unos 20 siempre. años, creo. Siempre nosotros estábamos adentro de esa cosa. Ustedes estaban en el ahí en el como que en el corredor para adentro. Exactamente. Sí. Ajá. Entonces, Alguna desde vez ahí no sé si fue. recuerdo si fui, pero no sé si era un bar de rock o algo después, pero fui ahí al lugar.
Sí, entonces ahí yo le conocí a Jimmy, a Vince y a la primera etapa a los buitres que cuando comenzamos. Y luego cuando después de como te estaba explicando Vince, cuando comenzó la pandemia, entonces nació la idea de conformar otra vez la banda. Entonces ahí es lo que le dimos, le tratamos ya de dar un sentido y un significado a lo que es The Buitres y a lo que ahora está, a lo que queremos llegar y estamos comenzando a hacerlo. Bueno, ahí te puedo adelantar un poquito, como te decía el Vince, el nombre al inicio era una parodia a lo que era la parte de los Beatles, era The Buitres, pero con las letras de los Beatles. Ahora se le dio un sentido ya más como que musical y más serio, pensando en sí que el ave, o sea, el buitre en sí es como, es un ave que es un carroñera, pero cuando no tiene la carroña cerca, igual tiene la capacidad de cazar, entonces eso también demuestra lo versátil que puede ser el ave, así mismo como nosotros podemos hacer covers o podemos tener la capacidad para hacer temas propios. Aparte de eso, puedes verle también al ave como que siempre ha estado en el tiempo, o sea, si tú ves una película o tal vez lees una historia de la Edad Media, sabes que ahí está un buitre, de la, qué sé yo, de la Edad Moderna, igual siempre está un buitre, entonces el buitre también puede representar lo que es el tiempo. En la parte de lo que es el nombre, nosotros decidimos cambiarle a la B pequeña, fue ya más que todo por la parte de la historia del rock. No sé si sabes que, por ejemplo, Def Leppard está mal escrito, es Leopardo Sordo en español, pero está mal escrito, entonces nosotros también decidimos hacer algo así, escribir mal el nombre o darle un doble sentido entre inglés y español, más o menos. Excelente, la verdad, muchachos, le han pensado muy bien al nombre, ¿eh? Por lo general con las bandas que converso saben decir, no, nos pegamos unas chelas un día y le pusimos el nombre y quedó chévere. Pero o es eso o ustedes hoy, el día de hoy practicaron una connotación totalmente para los Beatles, pero O genial. sea, la verdad es que como te dije, o sea, quisimos darle ya una cosa seria al grupo. O sea, al inicio en realidad nació así, porque sí, oye, hagamos rock, sí, hagamos música, ¿cómo nos ponemos? Y nuestro gran amigo Jairo Panchay de los 333 dijo, sí, pongámonos los buitres con las letras de los Beatles, y ya vamos, ya. Y salió así. Y se fue. Pero como te digo, ahora ya lo vemos de otra forma, sabemos de cuando regresamos, fue el regreso, como quien dice, de los buitres, porque a la final, Vince y yo estuvimos desde el inicio, decidimos hacer ya algo serio, o sea, algo que no trascienda en el presente y futuro, o sea, que esté ese, que la gente que escucha esto, de aquí de Ecuador y afuera, o sea, pueda decir, ah, no, sí, o sea, es que buena banda musicalmente, y en realidad el nombre significa algo, o sea, como era antes, era, por ejemplo, en los 80s, 90s, o sea, todo el mundo buscaba una referencia de la música, oye, ¿por qué será? ¿Por qué se llama Def Leppard? ¿Por qué se llama Iron Maiden? Entonces le buscas un significado a las cosas, que era lo bonito de ese tiempo, de tratar de buscar significados y historias y todo, y toda esa parte del metal, del rock en ese tiempo. Excelente, la verdad, muchachos. Tenemos un comentario de Ian Nicolás, que bueno, justo empezó cuando Vince empezó a conversar. ¿Por qué no está la vocalista? Sí, se está conectando, va a venir, no sabemos, pero está haciendo acto de presencia desde las redes sociales en todo caso. Ricardo Fernández, saluditos desde Colombia. Jaime Andrés también nos pone buenas noches, Insomnio. Tengo un saludo para The Buitres y en especial a mi amor platónico Sam. Ay, 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 y justo Sam no vino. No puede ser. Por favor, si tienen el número de Sam, avísenle que están empezando los fans a salir por ahí. No sé si nos manda aunque sea foto o alguna cosa. No, mentira, eso está muy, 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 muy feo. Sigamos conversando. Muchachos, saltaron de lo que es tener el bar, tocar en el bar, saltar a hacer una palestra musical y todo lo demás. ¿Se vuelve complicado? Seamos muy sinceros, yo pienso, ¿no? Yo no soy músico para nada, no toco ni flauta dulce. Para mi profesora de música, que si me ve y me reconoce, no funcionó darme en la mano para empezar a tocar flauta dulce, es una mala enseñanza, pero no lo logré, no soy músico para nada. Pero yo diría que cuando uno toca mucho cover, como que se le pega el riff, ¿no? Y tal vez lo demás es como que copia o les cuesta esa parte de originalidad o dicen, no, muchachos, el tocar cover es un pasito y aquí viene lo bueno. Díganme ustedes. No, no, o sea, bueno, para qué tiene la gente, la verdad es que todo está hecho, o sea, no es que No hay ahora que yo inventarse el debo. agua tibia, ¿no?
Claro, es que imagínate, o sea, todo está hecho, la música está hecha, compuesta hace varios años, siglos. O sea, no es que yo me voy a inventar el re fa, si, sostenido, o re fu bemol, o alguna cosa de esas. O sea, no hay cómo, no se puede. Y obviamente el hecho de tocar, haber tocado covers varios años, sí te da una especie como de, no sé qué será, capacidad o no sé, algo para como que, para tener una guía y que se te haga un poquito más, un poquito nomás, porque al final componer es, sí, es súper complejo. O sea, por ejemplo, la connotación de nuestras canciones. O sea, yo cuando empecé con el proyecto tenía unos riffs por ahí, los plasmé, tenía ya hechos los temas, le presenté a Vince, Vince puso sus cosas y teníamos pensado la canción, o sea, ya definida según nosotros. Les llevamos al Jimmy como productor al inicio y cambió totalmente el contexto de la canción y todo, manteniendo obviamente la esencia del tema, pero, o sea, cambió y nos gustó. Entonces, esto de tocar covers como que sí te ayuda a cada uno que tenga ¿cómo se llama esto? Un poquito de sus ingredientes para que el tema vaya saliendo. Sí, o sea, verás, ponte en ese respecto, o sea, complementando lo que Julio dice, es cierto. O sea, lo que te permite el cover de una u otra forma es, hasta cierto punto, explorar más o menos lo que tú puedes o cómo puedes aplicar lo que vas aprendiendo. Porque es cierto, o sea, inicialmente cuando tú vas a aprender a tocar un instrumento, y sobre todo acá, o al menos en mi época, cuando era muchacho, a la final se iniciaba prácticamente desde un punto de vista totalmente empírico, o sea, totalmente de experiencia experimental. Después te vas dando cuenta que tienes cierto tipo de limitaciones, entonces dices, no, o sea, necesito clases. Entonces, lo que el cover te permite, o no, al menos a mí me permitió de una u otra forma, fue ir desarrollando y viendo cómo puedo ir aplicando dentro de un contexto ya de algo compuesto, lo que iba aprendiendo cuando yo ya tomé clases de percusión, o sea, y batería. Entonces, la parte de la composición, mira, ya, o sea, ya hablando de la cuestión inédita, es un fenómeno bastante interesante, porque no aparece, por así decirlo, única y exclusivamente en un tiempo de predeterminado, ¿comprendes? Sino que aparece en el momento menos pensado, por así decirlo. Se dan las condiciones, surge la situación en este caso, y empiezas prácticamente a trabajar ya sobre unas ideas armadas. Y como Julio te lo decía, es cierto, o sea, nosotros teníamos una perspectiva en base a la experiencia que ya veníamos cargando atrás de haber tocado, o sea, covers, o sea, en banda de covers o en otro tipo de bandas con otro tipo de género musical también. Entonces, las ideas estaban conceptualmente enfocadas en un punto. Pues tenía que llegar una visión, o sea, un poco más ajena, no ajena, sino diferente, y eso fue lo que nos fue prácticamente guiando hacia y orientando hacia otro derrotero, ¿no? Entonces, lo de los covers es súper importante. Porque ese es por así decirlo, es como que un constante, un laboratorio, o sea, un laboratorio de un campo de pruebas. Después, cuando tú ya vas desarrollando ya tus propias habilidades, vas llegando a un punto de creatividad en el que ya te sientes capaz y sobre todo tienes la necesidad ya de plasmar tus propias ideas. Con eso no te digo que el proceso o el camino que nosotros recorrimos, o que yo al menos recorrí en ese sentido, quiere decir que vaya a ser como quien dice la regla, o sea, la ley para cada uno, cada persona, cada músico, cada muchacho, cada muchacha, va experimentando y va viendo las situaciones de acuerdo evidentemente a su propio, o sea, a su propia línea de vida. Pero eso es lo que yo te puedo comentar, o sea, en lo que prácticamente nosotros fuimos, por así decirlo, o sea, experimentando, ¿no? Con las cosas, con la banda, con el trajinar, o sea, musical de una u otra forma, y con lo que, bueno, en el día de hoy estamos prácticamente, o sea, haciendo, ¿no? ¿Y cómo consigue, y cómo, y Jimmy tengo entendido que es el productor, y después consigue camello de guitarrista, así era, ¿no? Algo así fue. O ¿Cómo sea, pasó esa parte? Justo estaba Jimmy, pero ya se ya se fue. fue.
Pero O sea, cuéntenme ustedes, a ver, ¿cómo es eso? a ver, como te habíamos contado, nosotros, bueno, ya teníamos nuestras ideas ya plasmadas, incluso teníamos maqueteados los temas, fuimos donde estábamos buscando un productor para hacer primero el proceso de preproducción, ¿sí? Porque a mí me parecía muy importante trabajar de esa manera, porque normalmente aquí en el país no se hace eso. Sale la canción, se compone la canción, en los ensayos van de una al estudio Y y lo que quedó. salga, y lo que salga. Entonces, para mí sí era importante primero trabajar con preproducción, ver un productor, ver la visión que tiene desde el otro lado, o sea, desde ese sentido de productor, igual para tratar de sacar cómo estamos trabajando, ¿cierto? Sacamos el tema como una maqueta. Se lo saca al público y ahí hemos estado ahora dándonos cuenta de que sirve o no sirve. Y para bien, o sea, sí nos está yendo muy bien, hay buen recibimiento de la gente, entonces sabes que vamos por buen camino. Lo de Jimmy fue que le llevamos justamente los temas para que nos ayude con la producción, y en el camino, como te decíamos, que ya éramos amigos del tiempo del bar, ahí siempre había esa química entre los tres. Entonces, nació, ya quieres tocar la guitarra, bueno, toca. Y entró a la banda, le gustó, le gustaban las ideas, todo, y fue súper chévere porque cada uno, o sea, fue una química tan chévere que faltaba un ingrediente, sí, entonces faltaba un ingrediente, entró el Jimmy, faltaba el último ingrediente que fue Sam, y se completó todo. Ian Nicolás pone, ¿para cuándo el disco, amigos? Mucho se anda demorando el Don Jimmy Romero. O sea, lo del disco, nosotros teníamos, pues, a ver, nosotros venimos trabajando, recién creo que en abril vamos a cumplir un año de trabajo. Entonces, nosotros nos pusimos una meta de sacar el disco a finales de diciembre. El problema es que nos retrasamos un mes entero porque yo tuve una cirugía. Entonces, nos retrasamos un mes entero, nos retrasamos el mes entero y justo ya cayó diciembre, que ya sabes, fiestas de Quito, enseguida te viene Navidad, que ni sé qué, fin de año, y o sea, al final fueron 2 meses de retraso. Ahora Claro, estamos ya. evidentemente en diciembre es difícil hacer algo, ¿eh? Son Exactamente. 5 días nada más Exactamente. del Nos, mes o que sea, va. nosotros teníamos previsto, o sea, en terminar ya la grabación, la primera semana de diciembre, mandar eso a que ya se produzca, pero como te digo, pasó esto y tuvimos los 2 meses de retraso. Creo que ya estamos un poquito igual ya finalizando lo que es composición y preproducción y ya entramos a grabar, si todo sale bien, el siguiente mes. Y esperemos que a más tardar última semana de marzo, primera semana de abril ya salga ya. Excelente, es decir, estamos a nada de una producción, pero también han participado en otras dos producciones discográficas, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito más adelante, por ahí tengo el dato también. Pero antes de empezar la entrevista, Jimmy me mandó un videito, lo voy a pasar por acá, ¿ok? Para todas las personas que nos están viendo, estamos conversando con The Buitres, este primer programa del 2022 de Sin Son ni Ton, como parte subliminal, en este género siempre se habla mucho de lo subliminal, ¿no? En la parte de abajo va pasando el Facebook para que la gente vaya a The Buitres, The Buitres, The Buitres, vaya, busque, le dé like, comparta y haga todo lo que tenga que hacer en la página, active campanita y todo lo demás. También el tema que vamos a pasar es un making of, ¿no? Lo saqué directamente de su canal de YouTube, lo vamos a pasar. Siempre por cuestiones de internet, a veces como que el sonido se nos va un poco, no sé si eso le llaman delay o algo así, los técnicos o alguna cosa así. Esperemos que suene de la mejor manera, pero igual lo vamos a pasar y lo vamos a ver. Así también, Vince y Julio César descansan un poquito y yo también y seguimos conversando en este programa número 59. Solo déjenme ver aquí un segundito para pasar el videíto que nos tenía ya listito acá. Vamos a ver. Y lo tenemos listo. Nos voy a poner mute a todos y volvemos justo después de este videito, ¿ok? Este programa número 59 del Sin Son Ni Ton.
we don't wanna wait for the weekend to come again. Cause we know what comes next. In this game of life, I'm leaping with all the kid away. It's taking out a shot for the day. When the night comes on, oh, we keep on going hard. When the night comes on, we drink like it's the end of time. Don't shout, we will never stop. Go and call all your friends. Not even when I'm gone again. In the game of life, we're making all the wrong choices. Taking out a wound for the way. When the night comes on, oh, we keep on going high. When the night goes on, we dream like it's the end of time. While I'm gone, we are dancing until the sun comes out. While I'm gone, we are. While I'm gone, we are celebrating tonight, you're free. While I'm gone, we are singing once again. Really. And if you're feeling down, take a breath and look around. Just look how far we'll go. When we don't follow the rules, system is the wrong way. We'll make our own fun until the end. When the night comes on, oh, we keep on going hard. When the night goes on, we dream like it's the end of time. While it's gone, we are dancing until the sun comes out. While in your way are. While in your we are celebrating tonight, you're free. While in your we are screaming, what's up, girl, with me? Until the sun comes out. While in you we are. While in you we are. Celebrating tonight, you're free. While in you we are. Screaming what's up, girl, with me. Y ahí sí volvimos. Déjenme aquí a volver a Jimmy también, ya que está un poquito más conectado por ahí. Entonces, seguimos conversando con The Buitres este 9 de enero del 2022 en el programa número 59 de Sin Son Ni Ton. Cuéntenme, muchachos, excelente video, excelente canción. La verdad, yo, como les comentaba un poco en el backstage, no es que uno es ni melómano ni nada de eso, pero la melodía atrae mucho y la canción me parece muy, muy, muy genial, ¿no? Esas canciones que sí, sí evocan una alzada de puño, una cabeceada y todo lo demás. Hablando de sus producciones discográficas, ¿no? Que por ahí Ian nos preguntaba, y ahora que está Jimmy, que le hizo un tipito de reclamo ahí, que por qué. Sí, ya, parece que ya estamos ya
Ahora sí, bien. Aquí dice Carlos Benalcázar Meléndez, nos pone un comentario. Enormemente agradecidos con los amigos buitres por ser parte del evento a favor de los niños con cáncer del 2021. A ver, cuéntenme eso está muy interesante. Eso fue, fue nuestra primera tocada en vivo. Estuvimos ahí en el Dale un Golpe al Cáncer. Sí, fue muy chévere la experiencia. Sí, es siempre es chévere poder ayudar y bueno, y felicitarle a Carlos y a su familia que siempre están en esta cruzada para ayudar a los niños con esta terrible enfermedad. O sea, es una darles un aplauso a ellos y gracias por dejarnos ayudarles a ellos a ayudar también. Sí, fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Fue en la Fundación de Cecilia Rivadeneira. El tema fue, como ya bien han indicado, o sea, Jimmy y Julio, fue, bueno, ayudar también, o sea, recaudar algo de fondos para ayudar a la labor que esa entidad lleva, ¿no? Con respecto a los niños afectados por esa enfermedad, que es una de las cosas, o sea, terribles, ¿no? Que la humanidad enfrenta. Y más aún por el hecho de que son niños. O sea, a cualquier persona que le afecte ese tipo de enfermedad es lamentable, pero es mucho más lamentable a un niño, a la final. Entonces, fue una experiencia súper, súper, súper valiosa. A la final estuvimos también con otros pares, o sea, otras bandas, efectuando haciendo parte de esta cruzada, ¿no? Fue nuestra primera presentación, como bien lo dijo Julio, una presentación bastante sui generis, nos cayó un aguacero de esos fenomenales. No, estaba así, debajo de una carpa que no tenía piso, mira, y tú sabes, todo funciona con electricidad. Yo decía, claro, que pasa algo. Sí, si las botas tenían punta de metal, estaban fregados. Si eran de caucho, como quiera, pero si había punta de metal por ahí, era un conductor de electricidad tenaz. Sí, exactamente. Ver, sí, pero la verdad, sí, o sea, fue bonito, fue claro bien organizado, sí, a la final, porque hay otras veces que, o sea, te dejan a la deriva y te cae el aguacero, sí, hay encima. Otras veces que llueve y no hay ni carpa. No hay nada. No, a mí sí me gustó cómo estuvo la organización de eso. No, súper chévere. O sea, la experiencia fue súper chévere. Primero, ¿por qué razón? Porque era nuestra, por así decirlo, el mismo de fuego, ¿no? Como banda. Porque ya habíamos, o sea, tú sabes, pasar ensayando o pasar encerrados, como quien dice, en estudio, es muy diferente ya a la situación en vivo en sí. Porque son muchas otras vicisitudes a la final. Tú cuando estás en el estudio, cuando estás en tu cuarto de ensayo, tienes la posibilidad de controlar las cosas hasta cierto punto. O sea, si es que un pedal mete ruido, buscas el porqué y se acaba el problema. Ya en una situación, en cambio, en vivo, no tienes tiempo para hacer eso casi. Entonces, tienes que ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente observador, lo suficientemente recursivo para no caer en desesperación y bueno, seguir adelante, como quien dice, sacando el espectáculo, el show adelante, ¿no? Y más lidiar con la mano de carpetín también. Eso es lo que precisamente iba a decir. Y más si tienes un ingeniero de sonido. El ingeniero es albañil. ¡Qué confabula! que en vez de ayudar, la friega más. Sí, pero bueno, es un algo así. En todo caso. Pero estaba bien, o sea, y eso hay que decirlo, o sea, Carlos también hay que agradecerle mucho que nos haya brindado la oportunidad, haya confiado en nosotros, porque a la final él también se jugaba la captación de recursos para ayudarnos, en este caso a los niños con cáncer. Entonces, fue una experiencia súper, súper, súper divertida, fue chévere. Aparte de eso, bueno, cada uno de nosotros hemos pasado o hemos transitado en el mundo del rock, al menos aquí en Quito, hemos pasado varios años. Entonces, es como que ya estamos un poco acostumbrados a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones. O sea, lo loco es que somos, o sea, una banda nueva con gente vieja. Bueno, a excepción de la Sam, ¿no? Que sí es, sí, joven para nosotros. Ella es la más joven. O sea, nosotros estamos... O sea, yo estoy casi a punto de llegar, o sea, al medio siglo de vida. O sea, 2 años más y estoy en medio siglo de vida. Entonces... Prácticamente como banda estamos sumando ya creo que los 250 años. Es una larga trayectoria. Así es, en realidad, bastante larga. Por todo esto que han realizado con esta persona, realmente se dice que lo bueno se devuelve. Muchachos, felicitaciones. No todos lo hacen, es difícil también. No todos se ponen esa bandera también, y por ustedes, porque lo han hecho.
Sé que es una noble labor, es una enfermedad muy difícil. Así que muchachos, felicitaciones, realmente de todo corazón, felicitaciones. Espero que ese evento haya sido de mucha ayuda para la persona que lo manejó. Evidentemente la música ustedes la pusieron, estuvo excelente, la verdad, nada más que decir. Así que muchachos, felicitaciones y créanme que eso se les va a regresar en muchas, muchas, muchas maneras en la bondad, ¿no? Hablando del bien y del mal en todo caso también. Por ahí tenemos enormemente agradecidos. Bueno, acá Diana dice, Carpetín fue juez y su propio verdugo, dice, la banda salió bacán. Ya tienen fans por la mitad del mundo, dice. Fernanda Galeas nos pone excelente canción, Wild and Young. Saludos a mis amigos de Buitres y otro especial a Diego Tapia de Kimsa Studio. Quedó súper la producción del video. Bueno, ahí mandando saludos a todos los demás. Ese Jimmy ya paga medio pasaje, dice. No sean así. No sean así. Y justo a eso iba, ¿no? Y justo a eso iba. La primera publicación, yo, obviamente ustedes me enviaron las imágenes también recolectando de las redes sociales, y es una foto donde están todos, ¿no? Todo de buitres de ahí. Y parece broma, pero en realidad lo que dijo Vince es verdad. Hay tantas edades de ahí que no, fácilmente llegan a esa suma. La pregunta es, yo no sé qué diferencia de edad tienen entre todos ustedes, perdón por lo que voy a decir y por lo que me toca, no sé, no, no, si se molestan, solo se desconectan nomás, no me insultarán. Pero a Vince le veo el más viejo, no sé. Y de repente está en el Él medio. parece viejo desde que tiene 15 años, creo. Viejo. Y de repente está Sam, no sé, yo a Sam le veo unos veintitantitos años, no sé si llega a los 30, la verdad, no sé si me No, equivoco. Sam tiene 23 años. Ni lo vamos a dilucidar porque ustedes saben, la cuestión de la edad de las mujeres es un misterio y está muy bien así. Entonces Pasado los digo, 30 les enoja, antes en cambio ¿cómo? son orgullosas. Claro, ¿cómo es esa fusión? ¿Cómo? Ya, sin duda me contaron, bueno, tenían el bar, andadas y todo, Jimmy, que era el productor, después dijo, necesito camello de guitarrista, entró, la otra persona llegó, y de repente llega alguien muy, pero muy relativamente joven a todo lo que ustedes habían vivido y quizás habían hasta hecho, ¿no? Pero sin quitar la potencia, la voz que tiene Sam, una excelente voz, una excelente vocalista, se le ve bien templar ahí, a pesar de su edad y todo. No digo que tienes que tener 60 años para tener esa producción, pero ella lo hace muy bien. ¿Y cómo cuadra todo eso en la banda? O sea, ¿cómo es cuando The Buitres se siente y dice, muy bien, a ver, hoy día vamos a ensayar? ¿Cómo es esa química entre ustedes, habiendo las diferencias, obviamente notables, ¿no? No nos vamos a hacer, como dicen, no nos vamos a aguantar, no nos vamos a inventar el agua tibia. Antes de eso, Ivette Romero, saludos a mi querido hermano Jimmy Romero, que sigan adelante, le escuchamos desde el otro cuarto, dice, comparte el internet, aunque sea, conéctese nomás, mándele el link para que se conecte un rato y nos salude. Bueno, respondiendo a tu pregunta en ese sentido, verás, cuando ya Julio y yo volvimos a retomar contacto y a planificar y delinear lo que iba a ser Buitres, o sea, ya o sea, realmente, o sea, Buitres como tal, hablábamos de que necesitábamos para los temas, o bien un vocalista que tenga los cojones bien puestos, o bien una cantante que pueda interpretar el sentimiento o plasmar el sentimiento de lo que nosotros teníamos en la cabeza. Cuando ya empezamos a trabajar con Jimmy, y a Jimmy también le gustó la propuesta, la idea, y se integró, entonces volvimos a topar este mismo tema. Entonces decíamos, en verdad, necesitamos un vocalista que sea bastante avión o una vocalista que sea más avión aún, ¿sí? Entonces Jaime nos dice, mira, yo tengo a la persona indicada y le voy a proponer o sea, la idea, le voy a plantear la idea, le voy a proponer a ver si es que quiere sumarse, quiere integrarse y bueno, pues, entonces, O sea, el lo tema único, también es como mira, que solo para terminar, lo de único que te puedo decir en ese sentido es cuando ya las cosas se dieron, en este caso con Sam, chuta, te puedo decir que nos encontramos literalmente, o sea, con un talento, un diamante en bruto, o sea, fenomenal, único, ¿sí? Y ese fue precisamente, es uno de los ingredientes importantes dentro de lo que los Buitres tiene, ¿sí? Como agrupación, o sea, es un Y sello plus. característico que nosotros, sí, exactamente,
Es ese sello precisamente característico que nos va dando una personalidad y un sonido propio, que es lo que a nosotros siempre nos ha interesado. O sea, sí es cierto, la guitarra tiene que sonar de una forma que sepa la gente que escucha, ah, son los Buitres. O el bajo tiene que, ah, son los Buitres. O la batería, son los Buitres, sí, pero es la voz. ¿Comprendes? Entonces, cuando Jimmy, con esa sensibilidad y sobre todo con esa, ya también ese compartir, porque él y ella se conocen algunos años. Entonces, vio que... No, pues sí, así lo invitaban a los cumpleaños de Samantha, o sea, hay que ser sinceros. No, o sea, la Sam era mi compañera en la carrera de producción. Los dos estudiamos producción musical, entonces ella era mi compañera. Claro, entonces Jaime ya tenía ese antecedente y sobre todo vio que Sam encajaba, o sea, encajaba en la idea, en la propuesta que nosotros teníamos. De ahí sí ya Jimmy ya... Ahí puede comentarte un poco más, ampliarte un poco más acerca de la llegada de Sam a la banda. O sea, bueno, dentro del tema, o sea, como producción, ya cuando me integré a Buitres, o sea, para mí siempre la música es referencial. Y bueno, yo soy bien fan de la música, de todo en general, jazz, blues, funk, rock, metal. Entonces, siempre para mí ha sido algo interesante es saber de dónde vienen los cantantes. Yo admiro bastante a Johnny Turner, Graham Bonnet, Glenn Hughes, y su escuela particular no es que ellos escuchaban rock o metal, ellos se basaban bastante en lo que era el canto negro, el gospel, el R&B, el funk mismo. Entonces, lo bacán de Sam es que ella no tiene esta raíz rocker, ella su inclinación es más por la música académica, la música negra. Entonces ella es más fan de decirte Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone. Entonces, para mí es mucho mejor tener una cantante que está fuera de este tema del rock. ¿Por qué? Porque no tiene esos lineamientos, y para mí The Buitres debe tener en realidad su identidad propia. Y al no tener estos lineamientos, puede comenzar a moldear su identidad y su sonido propio, que es lo que se ha estado dando. O sea, si tú escuchas, es un canto más parecido a una inclinación clásica y académica que rockera. Y el rock, obviamente, o sea, le damos nosotros. Entonces, da una fusión muy agradable, no solo para la gente rocker, sino, o sea, para el público en general. Es verdad, es verdad. Se dice que muchas bandas han concluido con lo que acaba de decir Jimmy. Siempre traen como que una persona que no esté tan influenciada como el rock, sino tenga otro tipo de oído musical para que también le imprima esa frescura, ¿no? Ese como que, mira, yo escuché esto de acá y le imprimen acá y se va como que fusionando todo eso. Yo le veo eso un super plus, aparte de, claro, de la voz y todo lo demás, como dijo Vince, cada quien hace su trabajo, pero es un identificativo, es un plus que realmente te hace decir, bueno, son los Buitres, ¿no? Había un comentario que no leí de Fernanda Galeas que dice que en realidad la mayoría ya paga medio pasaje, ¿no? qué suerte ustedes, muchachos, porque encima más como subió, entonces ya nada, güey. Sí, o sea, esa es la ventaja. Ya, era así. Yo ya puedo acceder a la vacunación antes que todos ustedes. Claro, sí, evidentemente. Eso evidentemente. Ya mismo les llaman hasta para la cuarta, creo, ¿no? Mira, no, no. Claro. No, pero... Verás, como decía Jimmy, ¿no? Y todos precisamente sabemos, siempre tratado de concordar ese tema, que es súper importante, que es la cuestión esta de la generación de identidad, o sea, acústica, sonora. O sea, que la banda sea reconocida, porque mira, todos aquí presentes, o sea, como bien dijo Jimmy, somos aficionados a la música, nos gusta la música, o sea, somos músicos, pero también nos gusta escuchar música, o sea, y eso es una de las cosas insoslayables. Tú pones un disco de Black Sabbath y escuchas un riff de Tony Iommi y sabes que es Black Sabbath. Si tú pones un disco de Led Zeppelin sin ver la portada, solamente escuchas el primer golpe de batería y el riff de guitarra y sabes que es Led Zeppelin, porque está James Patrick Page tocando la guitarra y está John Henry Bonham pegándole a la batería como debe ser. Y evidentemente, o sea, todo ese tipo de características de una u otra forma son parte vital, ¿sí?, dentro de una banda. Al menos si es que se pretende llegar a algo mucho más, por así decirlo, más serio, si cabe el término, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con más serio? O sea, trascender a tu nivel local y tratar de llegar a algo más hacia afuera. ¿Comprendes? Entonces, mira, yo he tocado con muchas personas y yo creo que los que estamos acá presentes, o sea, me refiero a Julio y a Jimmy, hemos tocado con varias bandas, con varias personas. Entonces,
Una de las cosas que nosotros nos llegamos a la, no a la conclusión, sino que ya sabíamos, precisamente desde hace muchos años atrás, era que no teníamos, o que las bandas en las que habíamos tocado no tenían su propia voz, su propia identidad. No digo, no me estoy metiendo en lo más mínimo con el tema compositivo ni la propuesta de cada una de las bandas. Me estoy metiendo directamente con el sonido que viene a ser característico o que identifique a cada banda. O sea, es como decirte el número de cédula. O sea, tú tienes un número de cédula diferente al de Julio y diferente al mío, y eso es una parte de tu identidad. ¿Comprendes? Entonces, es más o menos ese tipo de elementos que es lo que nosotros buscábamos. Y creo que nosotros hemos ido alcanzando en poco tiempo prácticamente ese tipo de identidad que es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo. O sea, es nuestro nombre y apellido musicalmente hablando. O sea, el sonido de la guitarra, el sonido de la batería, la voz, el sonido del bajo y la composición en sí, ya como el fin, como quien dice, o sea, el fin primigenio, el objetivo final. Justo tú nombraste una palabra muy, muy importante, ¿no? Antes de eso, antes de recordar esa parte, Jeep Aip, si no leo mal, si leo mal, disculpe, muy chévere, saludos, bro. Esdras de León nos pone una manito cornuda y fueguitos por ahí saludando a todos. Trascender, sin duda, justo hablábamos de esto de los discos y todo, y ustedes ya participaron en dos producciones, ¿no? Una producción que se hizo con México y Ecuador, en la cual tengo entendido, pues se distribuyó tanto aquí como allá. Y no sé si ustedes recuerdan, yo cuando era un poquito más joven, había este famoso Ecuador Subterráneo, ¿no? Era un referente para las bandas subterráneas de ese momento. Y también había el famoso disco de la Zona del Metal, ¿no? En volumen 1, 2, 3, Sí, ah, creo. o sea que no has sido tan joven como parece, Es que es engaño, la verdad. Es filtro, ¿no? Ya, de acuerdo. Y claro, ¿no? Eran los referentes del metal en ese entonces. Un nuevo referente del metal, creo yo, lo veo así, si me equivoco, pues ustedes sabrán decirme. Es este famoso Máquinas de Acero, ¿no? Volumen 1, 2, 3 y 4, donde está representado, pienso yo, el rock de este tiempo, ¿no? Las bandas de este tiempo. No sé, la verdad desconozco, si me equivoco, obviamente, tengo el número 1, toco una banda amiga letaria, donde, y también el número 4 de ustedes, donde está The Buitres, ¿no? Desconozco si hay bandas que el repetido nombre o lo que sea, desconozco, pero sin duda, ese ya marcó un hito en estos 2 o 3 años que van para atrás, ¿no? Y ahora ustedes son parte de eso. Para mí eso es trascender. Es como cuando yo tenía el cassette, ni siquiera el CD de este Ecuador Subterráneo. Escuchabas Legion, Mutilated Kids, y ya eras parte de como que un Es que elemento separado, ¿no? Porque decías, ¿no? eres parte de la historia en realidad, porque estás Exacto, ¿no? viviendo eso. Este loco, yo cuando converso, a diferencia de lo que Vince dijo, no, no es tan joven, es verdad, dice. Loco, ¿y esa nota dónde? Es más, ni siquiera tengo el CD, sino tengo un cassette que el pana te prestaba y grababas y todas las cosas, ¿no? El cassette Entonces, robado de las cumbias claro, de tu claro, papá. claro. Donde dice el lado uno Sandro, El Elvis Rock, ¿cómo era? claro, donde está escrito Sandro y al otro lado, ¿cómo se llama este loco? Donde está Sandro y al otro lado Rodolfo, entonces, pero ahí te grababas y toda la cosa. Pero a eso voy, ¿no? Ustedes ya son parte de. ¿Cómo se siente ser? Les soy muy sincero. Si yo guardo estos discos que tengo ahora y los vuelvo a reproducir o les doy a mis nietos o a mi descendencia como tal, ellos van a decir, qué loco, ya escucharon una o dos canciones de Los Buitres. Van a decir, wow, como dice Jimmy, ya son parte de esa historia. Sin duda, gozan de ese escalafón, de ese piñón, de esa laderita de la escalera. Ya son parte de. Ahora el Máquinas de Acero, yo le veo y lo siento, que se convirtió en un nuevo referente de. De ahí que tenerlos todos para entender las bandas que van ahora. Está también Letaria, tantas bandas, no sé si nuevas o no sé si viejas, o como ustedes dicen, nueva, pero con los integrantes todos viejos. Pero ya son parte de ese eslabón. Vamos ahí un poco definiendo cómo se siente ser parte de esa Bueno, historia, o sea, ya historia del rock, ¿no? Del rock hay nacional que o metal entender algo nacional, no sé. también. O sea, hay que entender algo y bueno, como nosotros decimos, ¿no? Ya tenemos nuestros años. Antes no había internet y nuestra forma de conocer bandas era por estos compilados que había antes, tantos nacionales como internacionales. Si nos ponemos a indagar un poco más atrás, o sea, hay este compilado tan famoso como es el Metal Massacres, de donde salieron Metallica, bueno, salieron bandas hasta más extremas, por ahí salió Overkill, Metal Church. Entonces, esto es importante porque un disco, aunque ya se está perdiendo esa cultura de coleccionar discos, el disco es un material de comunicación.
Porque, o sea, un disco no solo es para ti, o sea, vos igual coges, le prestas a tu pan y como decías, se va regrabando y regrabando. Y te Es un devuelve tema de, rayado. claro, devuelve, o no devuelve, o en la chupa le encuentras el CD ahí, pero ya ha puesto el nombre de él. Pero bueno, la idea es que son esta nota, o sea, siempre, siempre los compilados, sobre todo, donde puedes agrupar a 10 bandas, 15 bandas, son muy importantes porque vas conociendo una parte de cada una y tú después eliges en realidad si vas a buscar más de esta banda. Y es pleno porque a raíz del Máquinas 4 y del Under Metal United, que es el compilado binacional, ha habido el acercamiento con más gente. Justo hablábamos de esta semana con los panas buitres, que, o sea, ver que en 3 semanas ya estamos con casi 1000 reproducciones, más de 100 likes en el video, o sea, es chévere, o sea, se ve que está dando resultado este tema del compilado. Y bueno, es un trabajo que lo ha estado haciendo Anthony, es una gestión muy buena y cada vez hace productos nuevos dentro de este tema del metal nacional, ¿no? Y bueno, ahora que se ha dado la oportunidad de hacerlo también internacionalmente. Es verdad, como les decía, ya son parte de la historia, ¿no? De Buitres vas a ser ese eslabón y ojalá no sea el eslabón perdido, ¿no? Que escuchamos a veces una banda y se quedan esas canciones. Éxitos, muchachos, si se viene un disco, hay que presionar a Jimmy para que lo haga. De lo que nos contó Julio, ya tienen En realidad somos maquetas, todos, todo Daniel. listo. Yo Entonces. soy el que les presiona, pero bueno, o sea, hay muchos factores. La idea, como yo les he dicho a los panas, lo que están escuchando ahorita promocionalmente son maquetas, y para grabar las maquetas les dejo pasar el fresco, pero para grabar el disco, ahí sí hay tabla, o sea, ahí no hay chance de dejar pasar nada. Graba mal, hay tabla. Entonces va a ser lo que hizo mi profesora de música en la escuelita, ¿no? En los dedos y tenga. Sí, pero ya Ian estamos Nicolás cerca. nos pone. Lo bueno es que Sam sí canta y pronuncia bien el inglés, no como nosotros que parece que estamos invocando a Don Sata. Evidentemente eso es algo indudable, ¿no? Pablo Terán Baca, saludos para The Buitres, excelente programa y nos pone buena banda. Y Pablo Terán Baca, igual felicitaciones con sus Un comentarios. saludo a Pablito, cantante de Toque de Queda. Chévere, igual que también se dedica a la comunicación. Un saludo, hermano. Chévere que también nos vea, ¿eh? Existimos. No, mentira, digo por Sinsognitong, ¿no? No por The Buitres, ¿no? Ustedes ya, como les dije en el backstage, la gente viene a verles a ustedes, ¿no? Yo soy el aparecido aquí que dirán, ¿quién es este? Como dijo Vince, este viejito también del rock que anda teniendo cassettes por ahí perdidos. Pero bueno, así, así se empezó y así se tiene. ¿Qué puedo hacer? Como les Claro. comentaba en el backstage, este es un programa súper divertido. Creo que nos hemos reído, hemos conversado de los buitres. Sin duda, ahí a los fans se quedó pendiente que hubieran querido verle a Sam en cámara. De ahí sí ya planearemos otra entrevista u otra, o también la otra persona que faltó para no quitarle lo Lo que que se pasa es que merece, ¿no? estamos justo ahorita en un tema que estamos, bueno, le estamos también ayudando a producir. Sam es también cantante solista. Entonces justo ayer terminamos de grabar los últimos tracks de voces y ahorita está en el tema de lo que es la portada de su disco. Entonces ando un poco ocupada. Me escribió hace unos minutos a disculparse, ¿no? Y disculpas a todos. Como te repito, anda ahorita con esto de sacar su disco y no pudo hoy conectarse Es en el entendible. detalle. Mejor que Sam nos escriba y le hacemos una entrevista ya como vocalista solista en todo caso para acabar todo lo que nos pidieron acá. Pablo Terán dice, el rogue hermana es verdad. Y Santi Bonilla García, saludos y éxitos a The Buitres o The Buitros, como los dice de cariño ellos tres. Como les comentaba, Saludos a mi amigo Santi. en el backstage les dije que el Sinsonitón es un programa que uno pudiera ver a las 5 de la tarde en el canal. A las 2 de la tarde en el canal 5 mientras almuerza, ¿no? Y es porque tenemos una pregunta un poco media rara para cerrar al cumplir casi la hora del programa, bueno, ya la hora y 4 minutitos. Y esta pregunta va más o menos así: ¿qué música prefieren los integrantes de Buitres para hacer el quehacer doméstico? ¿Vos quieres casado? Y lo responde Julio. Sí, Siempre, porque yo. siempre, ¿saben qué? Antes de que respondan, siempre generan la misma reacción, ¿no? Se empiezan a ver entre ellos y dicen, no, güey, ¿y ahora qué respondo? Tengo que quedar como el rockero insigne que me vi en la entrevista. Pero bueno, vamos ahí. O Julio, a sea, ver, ¿quién responde primero? ¿Quién se primero, suma? aquí, o sea, en mi casa, por suerte, se escucha rock, o sea, desde rock clásico, rock latino, pero se escucha rock, ¿no? Por ahí, Solo cuando entro en las viene fiestas nomás. mejor cuando viene el Vince y el Jimmy, se pueden escuchar Flans, ese tipo de cosas.
Aquí es en mi que casa, recuerdan mi infancia también, más grande, es normal. Es rock. Cuando estamos en fiestas, el panel bajista, el David, es el DJ. Y ahí sí escuchas así, desde pimienta, todo así, todo lo bailable que puedas escuchar. Claro, o sea. Ahora. No, pero vamos ustedes, a ver, Julio ya nos dijo. Julio dijo hasta para lavar los platos, rock. Jimmy, para lavar los platos, para barrer, para hacer lo que sea que tenga que hacer en casa, ¿qué escucha? O sea, yo arreglo el cuarto, bueno, mi casa, porque yo vivo solo, yo arreglo creo que una vez cada 15 días. Como donde mi mamá, entonces no lavo los platos, así que... ese es un plus, la verdad. ¿Cómo lo hacen? Digan, ¿cuál es el secreto? No, mentira. No, entonces, no, o sea, yo siempre estoy escuchando música, o sea, y es como que a veces agarro temas de fascinación. Últimamente ando fascinado escuchando el último disco de Yes, el de Quest. Ahorita ando escuchando bastante rock progresivo, o sea, pero rock progresivo viejo, cosas así. Y de ahí cuando arreglo la casa, o sea, me gusta escuchar bastante heavy metal. O sea, yo crecí heavy metal y así, para activarme escucho bastante eso, heavy metal. Y Vince, vamos ahí a ver qué Vince, qué nos dice. Bueno, o sea, es que yo también escucho de todo. O sea, hay días en los que me levanto y yo te digo, no sé, necesito ir, qué sé yo, necesito ir Yaraviz. Me puedo escuchar Yaraviz. O hay días en los que también, o en el mismo día acabo de escuchar Yaraviz y me pongo automáticamente a escuchar Morbid Angel. Es porque estás tomando. Sí, eso iba a decir. Uno pone música para lavar los platos y escucha Yaraviz y acaba tomando. No, es increíble. Voy a poner JJ solo para ver qué pasa. O sea, tienes que experimentar a ver qué es a dónde te lleva, evidentemente. Pero como te digo, o sea, es cierto. O sea, antes teníamos... esos resquemores, antes, verás, y es una cosa bastante curiosa, que yo ya no veo en las generaciones, o sea, en las nuevas generaciones, como por ejemplo los pelados como Sam, y eso es una ventaja. Nosotros teníamos un cliché bastante, bastante terrible, que si es que tú eres aparente, o eras aparentemente un rockero duro, satánico, diabólico, lo que sea, no estaba permitido bajo ningún concepto escuchar nada más. O sea, eso. Bon Jovi. Claro. había el. Se hablaba del famoso decálogo del rockero, pues. Ya, repudiado en conciertos y toda la cosa. No era, o sea, tenaz la cosa. Sí, exactamente. Sí, sí. Y es una de las mayores estupideces que uno puede hacer, porque uno, por ese tipo de clichés, se autolimita y, lo más importante, pierde la capacidad de disfrutar o de conocer, de valorar o de desvalorizar otro tipo de música, que es lo que de una u otra forma, si es que medianamente eres, o sea, melómano o músico, debes hacer. Tú tienes tu bandera del metal, tienes la bandera de Satán, lo que te dé la gana. Está muy bien. Pero si tienes, o sea, pero hay que ser un poco más amplio de mente, no ser tan obtuso. Entonces, el asunto, por ejemplo, o sea, al menos en el medio en el que yo prácticamente, me crié, del rockero de los 80s, 90s, era prácticamente un sacrilegio. O sea, mientras más música diabólica, entre comillas, escuchabas, eras más duro, eras más temido, eras más, generabas más, más conmoción hasta cierto punto. Y pobre de vos, si es que te encontraban, qué sé yo, un disco de Soda Stereo por ahí mal parqueado. Como el de Police, el de Police. No, sí. Yo me acuerdo que lo que era prohibido escuchar era Mago de Oz, era tenaz, no, pues no había cómo, era hoguera pura esa nota, no sé, o sea, era duro, duro la cosa, se les veía, yo me acuerdo en un concierto, a alguien hasta le pegaron por ir con una camiseta, era, no sé si es de extremo, si eso era lo que había, pero así se vivía, la verdad. Claro, también me acuerdo que era un concierto de black metal, ¿no? Pero bueno, arriesgados de ahí en toda la vida. Te cuento una anécdota, verás, media loca. Te hablo de hace, cuando yo tenía unos 13, 14 años, cuando había el sótano, no sé si alguna vez conociste el sótano. Había un concierto de punk, y yo tenía un amigo que le gustaba el metal y el punk, y en esa época también era como que, o sea, acá los punkeros y acá los metaleros. Y este pana, bueno, entró al concierto de punk con una camiseta de AC/DC, y el integrante de una banda... le cogió y le cayó a puñetes por entrar al concierto de punk con la camiseta de AC/DC. Unos 3 años después, el bajista de esta banda de punk estaba de bajista en una banda de heavy metal, que es bien conocida hasta ahora, y ya haciendo heavy metal, ¿no? Y justo estábamos con este pana y dice, ve, el man era el que me pegó, el de la banda de punk. O sea, es loco, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, ves, o sea, ese tipo de, por ejemplo, de radicalismos de una u otra forma, creo que los vas superando con el tiempo, ¿no? Porque ya es como que vos vas diciendo, bueno, ¿por qué alinearme, entre comillas, a lo que el común de la gente, entre comillas, cree que es lo correcto? Y más aún, que como te digo, más aún, ¿por qué? Porque como músico tú tienes que de una u otra forma ir escuchando diferentes cosas para saber más o menos incluso en el tiempo cómo se están moviendo las cosas. ¿Qué es lo que está, entre comillas, pegando? ¿Qué es lo que no está pegando? ¿Qué es lo que puedes hacer y no debes hacer? Entonces, muchas veces en el quehacer, como tú bien lo mencionas, en el quehacer doméstico, que es uno de los espacios en los que estás haciendo un montón de cosas y a la vez estás escuchando música, a veces pones la radio. Evidentemente la radio que tenemos, la radiodifusión que tenemos el día de hoy, es bastante, 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 bastante simplona hasta cierto punto. Y no es por ser crítico o ácido o destructivo en las cuestiones, sino que sí se ve. Y es lamentable porque el contexto musical también nos ha llevado con esa cuestión de ese mal, no sé por qué está denominado como música urbana, o sea, cierto tipo de manifestaciones musicales como el reggaetón y ese tipo de cosas, que son hasta cierto punto bastante simplonas, como te decía. Respeto a las personas que les guste y está muy bien, o sea, es problema tuyo. Es mi apreciación muy particular como melómano y también como músico hasta cierto punto, o por lo menos que una persona que recibió algo de instrucción musical, entonces hace que también la calidad, pues la calidad en la radio también decaiga bastante, porque no tienes mayor opciones para escuchar. Pero cuando encuentras algo, entonces te pones a escuchar y dices, ah, es esto. Pero yo prefiero, como te digo, de acuerdo también a mi estado de ánimo, es escuchar, ya te digo, música nacional o death metal, o puedo estar escuchando Bach, o puedo estar escuchando a su vez Deep Purple, o puedo después escuchar Flans, como decía Julio, igual, o puedo ponerme a escuchar Lisandro Mesa. No hay ningún problema en ese sentido, no me hacen ni más ni menos rockero, son mis gustos, o sea, y son situaciones que te permiten entender la música desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo estos días he estado prácticamente escuchando Tool todos los días. O sea, es un tipo de progresivo a la final, pero es un progresivo que es medio grunge, pero no es medio grunge, es medio death metal, pero es otra vez medio grunge, es medio clásico y mete aparte de eso cosas de esoterismo, entonces también te invita a leer algo de eso. Entonces, son varias cosas que de una u otra forma sirven para que tú como individuo crezcas un poco más y trascendamos sobre todo a esa cuestión que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Esa clase de radicalismos que no, que bueno, ahora creo que son tildados de lo que yo sé, espero, no trato de ofender a nadie en lo más mínimo, que son los famosos, dicen true. True, no entiendo qué es el término true. Sé que true en inglés es verdadero, al castellano, Y creo que pero viene la referencia a estos discos de black metal, ¿no? De True Norwegian Black Metal, que sacó Dark Throne bueno, y o sea, cosas así. ese tema es más largo y eso viene desde la época de Black Sí, Sabbath en la realidad. verdad, Ahí, no por sé cómo cuestión de está la temas. cuestión. Claro, De pero a ver, pero es cuestionable hasta cierto punto decir qué es true y qué no es true, ¿cachas? O sea, qué es verdadero claro, es. y qué no es Alguien verdadero. tiene que darte la reglita, ¿no? No, no Es que hay un siempre punto, o sea, estás metido en eso. claro, es de absurdo. respetar la subjetividad también, o sea, Claro. no para todos es algo bueno. Yo sé en realidad de estado, o sea, son más de 20 años que estoy aquí en el rollo y en el metal y he visto de todo, se ha caminado con gente de todo. Y lo que uno en realidad, o sea, puede ver es, para mí lo verdadero es la continuidad de la gente, la resistencia. Eso es lo verdadero, que sigas ahí luchando por tus convicciones, ¿no? Más que la música. La música es lo que nos mueve, pero el rockero eres vos. Si vos no sientes esa convicción, no pasa nada. Ningún lado, exactamente. Puede ser una moda de verano, puede ser una moda, un cliché, puede ser una moda kitsch, puede ser un montón de cosas. Pero como te digo, yo creo que ahora al menos estoy viendo que se ha trascendido ya ese tipo de posturas, ¿no? O sea, de posturas a cierto punto, entre comillas, radicales, porque cuando tú estás, o esos radicales estaban tal vez en sus cuartos solos, se ponían a escuchar Rodolfo. Y ya. Rodolfo Aricadi, sí me Exactamente. consta. Claro, y no Sí pasaba me consta nada. porque también tengo el cassette. No, sí lo tengo el CD. Claro, Lo tengo el CD. está bien, o sea, Está esa bien.
La última pregunta siempre va enfocada a eso, ¿no? A que la gente pueda ver que las personas que gestan músico, que se suben a un escenario, que tienen, perdón por lo que voy a decir, los huevos de producir su música, de lanzarse la bandera del rock, como dice Jimmy, y de perdurar en el tiempo, son personas normales, como dijo Vince, que también en su juventud se encerraban en el cuarto, escuchaban cosas raras y se dieron la oportunidad de escuchar más cosas y de volverse músicos, melómanos, independientemente de la tendencia musical que haya regido en dicho cual año, ¿no? Yo nací en el año del pop, por ejemplo, eso no me convierte ni en popero ni en rockero. De hecho, como les comentaba en el backstage, dejé este título del rockero, del popero, del que sea. Escucho lo que me caiga y listo. Y si me gusta, bien, y si no, pues pasa a otro lado y punto. No me quejo del que no escucha, del que sí escucha, pues allá cada quien con su gusto musical. Yo valoro mucho que ustedes tengan y se hayan dado la oportunidad de conversar con nosotros, de que la gente pueda mostrarles que se ríen, que tienen las mismas anécdotas de todos cuando son jóvenes y que tendremos las mismas anécdotas de todos cuando seremos viejos, ¿no? Eso hace realmente la verdadera historia de una banda. Sus gestores, las personas que le ponen la mente, las personas que le ponen la risa, las personas que le ponen las anécdotas, evidentemente a todo eso le suman su conocimiento musical, que eso ya depende de cada quien, pero realmente es digno de notar y entender que realmente el rockstar no existe, el rockstar está al lado tuyo, simplemente tuvo un poquito más de huevos de producir su música, de salir adelante, y que claro, como siento que ustedes pues estarán en algún concierto de alguna banda que les gusta como público, como tal, les empujarán, les poguearán, nadie se dará cuenta quiénes serán, y esa es la verdadera esencia del rockero ecuatoriano, ¿no? El que está, el que comparte, el que se sube, el que baja, el que toca, el que le ayuda al amigo, como ustedes dijeron, tocamos en diferentes bandas, viejos pero en una banda nueva y cosas así. Ese trajinar que dijo Jimmy, el que les hace andar sobre este andarivel, si se puede decir, y ahí es donde nace el verdadero rockero ecuatoriano y rockero latinoamericano, y si se quiere decir, pues el rockero de mucho más allá. Rescatando los últimos mensajes, ante la ausencia de Sam, Jaime Andrés, su fan número uno, no lo sabía, solo porque es la Sam se le perdona todo. Pablo Terán Vaca pone grande Jimmy cuando habló de los Yarabís y nos comentaba que la música es universal. Nando Quinzo nos pone rockero sin C, Jimmy pegaba a los rockeros, eso ya es otra cuestión. Lo peor es que el sensei todavía sí le enseña a pelear y me habla. Es el hermano de Julio. Un saludo para el sensei. Carlos Benalcázar nos pone, mientras menos entendía los logos, tenías la música más malosa y basureabas a la gente. Mal plan, era ciertos estatutos para ser rockero. Me consta, pone igual el mismo Carlos, cuando se hablaba esto de que, claro, no tenías que tener la reglita para medir quién es el buen rockero y quién no. Acertadas tus palabras, Vince, de acuerdo en cuanto a esto de que se va evolucionando y la música sigue teniendo, no diferente tonalidad, pero emprendes a entender un poco más. La edad va tomando musicalmente, respetando los criterios. Y en cuanto a los true, Cristian Javier nos puso Trulimán. Trulimán. Una hora, 18 minutos hemos conversado con The Buitres de este primer programa del 2022. Siento que lo hemos hecho bien. Siento que ustedes se han divertido y eso está bueno. Es una excelente entrevista. Palabras finales. Antes de eso, les recuerdo los canales donde pueden encontrar a The Buitres en Facebook. Igual, escríbanlo, The Buitres. En YouTube, The Buitres. Al principio les va a salir un buitre y programas de National Geographic como unos 3 o 2, y después ya van a ver el logo en plomo. Esto les va a ayudar porque a veces la gente busca y dice, no, ¿qué es esto? Yo no quería ver buitres comiendo ni nada. Entonces, más abajito, ahí está de buitres, y está este video que pasamos, ¿no? Este making of que me mandó Jimmy, es lo que se está saliendo ahora. También escuchen la producción que está en el disco con México y Ecuador, y también escuchen el Máquinas de Cero, o compren el Máquinas de Suero. La verdad, los dos que tengo me lo regalaron, voy a pecar si es que digo dónde los consiguieron, no lo sé, me lo regalaron, qué genial, gracias. Nosotros estamos vendiendo. Entonces, ahí el contacto es con Jimmy, para las personas que quieran comprar. Yo tengo el número celular de Jimmy, ahí les cruzo, les digo lo que ustedes quieran. Palabras finales de los chicos que nos acompañaron de Buitres, representando a sus compañeros Sam, y la otra persona que se me fue el nombre, me disculpo, y palabras finales, chicos, digan ustedes la última palabra para terminar en esta entrevista. Bueno, comienzo. Muchas gracias a toda la gente que está conectada, por los mensajes, por estar pendientes de la banda. Toda la gente, gracias por su apoyo. Gracias a ti por el espacio. Creo que estos espacios son muy importantes para dar a conocer lo que está haciendo toda la escena rockera aquí a nivel nacional. Sé que también, o sea, tienes entrevistas con bandas de afuera. Te felicito mucho, un gran espacio. Y esperemos que no sea la única vez que estemos aquí, ¿no?
Como ya recalcamos, ya lo dijiste, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba de buitres, en Instagram arroba de buitres, y el canal de YouTube igual está como de buitres. Muchas gracias a todos y rock on. Se quedaron mudos por el inglés de Julio, ¿no es cierto? Sí, todos, a todos nos pasó lo mismo, tranquilo. Claro. Pero en todo caso, rock on, muchachos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Todo bien, todo bien. O sea, sí, es muy cierto también lo que estábamos en lo que hemos venido conversando, lo que Julio también acaba de manifestar, igual, aparte del rock on. Pero hay que agradecerte mucho el espacio y sobre todo que tienes la apertura de mente, o sea, mental me refiero, para que puedas sobrellevar, como quien dice, varios tipos de personalidades y varios tipos, por así decirlo, de entrevistas, porque en su momento también, como gaje del oficio, vas a tener evidentemente personajes que van a ser completamente difíciles al momento de entrevistarlos. Y precisamente esa paciencia, ese grado de escucha que tú tienes es importante en espacios como esto. Y más aún, ¿por qué? Porque la idea está en que tu espacio es una plataforma, es una palestra súper importante también para nosotros, para darnos a conocer y para dar a conocer lo que nosotros estamos produciendo, lo que estamos creando, lo que estamos generando de una u otra manera. Y bueno, quiero reiterarte un agradecimiento, o sea, súper especial, y espero también, como dijo Julio, que no sea ni la primera ni la última vez que estemos acá en tu espacio compartiendo contigo. Y bueno, deseando, aunque sea un poco tardío, a todos los oyentes que estén conectados al momento, un buen año, ¿no? Que este año nos vaya bien a todos, que este año nos salgan bien las cosas a todos y que, bueno, el metal siga adelante. ¡Rocón! No sé si ya le dio hambre y dijo roscón, ¿no? Roscón, roscón de Reyes, es un quiteño de bien. Muchas gracias, hermano, no por todo y chévere, o sea, el espacio, gracias por el interés y esperamos volvernos a ver, pero ya con el disco en mano para poder promocionarlo y me despido, me voy al sótano. Voy al Me voy al sótano. Pensé que era como las marionetas de los Muppets, que salen las manos. Gracias, muchachos, de ustedes por darse la oportunidad, por confiar en el programa. Realmente no es un programa de rock, aunque como les comenté, así nos dio la temática y así se ha manejado. Pues bueno, qué chévere. Gracias por conversar sin son ni ton con nosotros. La verdad, muy, muy divertido, muy, muy a gusto. Y sí, esperemos que vengan más bandas, esperemos que también nos sigan. Y no, encantado, ya Jimmy tiene mi contacto. Cuando tengan disco, cuando tengan noticias, igual ya lo seguimos en sus redes sociales y nos vamos a permitir que cuando saquen alguna noticia, pues nosotros lo replicaremos. Si quieren promocionar el disco, quieren mandar alguna cosa, pues ahí Jimmy tiene mi número de WhatsApp, mandan, lo publicamos en la página, lo que ustedes quieran, pueden volver a salir en el programa. Como les dije, esto del internet es bueno porque es gratis. Bueno, no es gratis, yo lo pago, pero es gratis. Puedo salir hablando lo que yo quiera y eso es bueno en todo caso. Así que muchas gracias por estar en este programa número 59 de Ciencia Unitón. Son los primeros de este año, son los que nos van a dar la patadita en este año. Esperamos que sí, sabemos que sí, tenemos la constancia de que sí. Así que muchas gracias y para ustedes, muchachos, un feliz año. Y para todas las personas que al final nos pusieron larga vida, saludos, buen programa, aguante los Beatles, excelente. Ruco On le pusieron por ahí a Vince. Al mayor. Ruco On. Al Saludos, mayor le saludos a dice. mis panas, excelente banda, que tengan muchos éxitos. Juan Carrión nos pone. Sin duda ha sido un programa cargado Saludos, de risas. Carpetín. Gracias y buenas noches. Me voy a despedir primero de Julio César. Gracias, Julio César. Buenas noches. Chao. Después nos vamos con Jimmy. Gracias, Jimmy. Buenas noches. Nos Aguante vemos. ahí al rocón. Suerte. Y nos quedamos con Vince. Gracias, Vince, por todas las risas, por todas las conversas, por todas las anécdotas y por ser parte de los buitres. Una excelente noche. Gracias a todos ustedes, una buena noche, ¿no? Cuídense. Esto ha sido todo en el programa número uno del Sin Son Ni Ton, en un 9 de enero del 2022 ya. ¿Quién diría que íbamos a durar tanto? No pensé yo tampoco que iba a ser así la cosa, pero así fue. Así que muchas gracias por conectarse, sigan nuestras redes sociales y claro, la próxima semana también tenemos bandas. Por favor, conéctense, escriban, comenten, no lo sé. Hagan lo que tengan que hacer con el programa, pero en todo caso, escúchenlo. Gracias, buenas noches.